Vuelven las historias paranormales argentinas. Hoy tenemos el volumen 40, tenemos algunos audios que quedaron y alguna que otra historia, si nos da el tiempo. Y está aquí Saki charlando con ustedes, con mi amigo Jingo aquí al costado. ¿Cómo está, Jingo? Bien, bien, estoy acá muy emocionado por el programa del día de hoy. ¿Sabés por qué? Porque paranormales. Porque paranormales para todos. Paranormales, para no normales. Para gente que vuela, para gente que cava, para gente que escucha, para todos aquellos que, como nosotros, disfrutan del mate durante la tarde. ¿Cómo estás aquí? Muy bien acá. Está fresquito, está lindo. Más no se puede pedir. ¿Se puede pedir algo más? No, no se puede pedir nada más. Un país digno. Como país tuvimos digno. Algunos inconvenientes técnicos, me imagino que ya estás pensando en que tenemos que ir a la sección. Pero antes... recordamos a la gente que si tienen ganas de escuchar un poquito más de Tac Tac Duken, estás escuchando esto en Spotify, estás escuchando esto en iVoox, estás escuchando esto en YouTube, acércate a Twitch, que hay un programita especial que solamente quedó acá, en Twitch. Bueno, no subo ningún otro lado más, está acá, en Twitch. Un Tac Tac Duken extra, relajado, nosotros charlando, transmisión del jueves pasado. ¿Qué trataremos de repetir este mismo jueves con alguna otra cosa? Todavía no sabemos, tenemos que discutir al respecto. Solo sabemos que vamos a estar con pelucas coloradas, los dos. Saki porque es pelado y yo porque me quedan bien. Así que, bueno, señores... ya llegamos al punto que me dice pelado en los primeros minutos del programa. Recuerden eso cuando digan que yo lo trato mal a él, ¿eh? Conste. Que conste en actas. Bueno, que conste en actas. Me parece genial que arranquemos ya con el informe. ¿A vos qué me decís? Que sos un cabeza de orangután horrible. ¿Oh? ¿Alguna vez pensaste qué pasaría si mezclaras el estilo del Angry Video Game Nerd? Yes. El físico de Stallone. Hey, my name is Rocky Balboa. Y el bigote de Don Ramón. Give me chance. El resultado es Jingo. Hola. Che, ¿le podrías poner un poco de onda a esto? Estoy tratando de vender tu canal acá. ¡Hola! Así está mejor. Acá verás. Reviews. La palabra que taladra mi cerebro es... ¿Por qué? Gameplays. Podcast. No lo hizo más. Y es excelente, boludo. Es muy buen manga. O sea, es como si te gustó Slam Dunk, te va a volar la peluca real. Y muchas cosas más. Suscríbete a Jingo Blog y prepárate a disfrutar. Y como les decía recién, llegamos al volumen 40 de historias paranormales argentinas. Hoy nos queda la segunda historia de El Anónimo, que nos suele mandar audios, que casi es el único que nos manda audios, a pesar de que todos ustedes nos podrían mandar y no lo hacen. Queda él como la superestrella que nos manda audios. Así que tenemos una historia que nos va a llevar unos minutitos, dividida en 4 audios, que no son tan largos como los anteriores, así que lo vamos a ir charlando, y luego otra si tenemos tiempo. Yes. Que también es de otra persona anónima que no quiso dejar su nombre. Así que si te parece, vamos con el primer audio. Dale. Bueno, ahí disculpen, la verdad otra vez soy yo, el anónimo. Quisiera platicarles un par de historias que recordé, y una que me acaba de pasar recientemente.
Hace un tiempo, hace unas par de semanas, tuvimos un pequeño taller acerca que hablaba acerca de los ángeles y del ángel guardián y los diferentes ángeles que existen. La temática del taller era que nosotros atrajéramos a nuestro ángel guardián y hiciéramos las paces con ellos. Así que hicimos el ejercicio. Yo, para serles sinceros, la verdad no percibí nada. No vi nada, no escuché nada, no percibí nada. Lo hice en dos intentos, pero no fue algo que yo percibiera, pues. Ya después, más noche, ya estando en mi casa, lo volví a intentar. Quise ver si sucedía algo y no. Mejor me enfadé y me terminé poniéndome a jugar Xbox. Pero noches siguientes de ese suceso, pues algo se sintió que cambió dentro de mi casa. A mi sobrina no le gusta mi cuarto, dice que hay algo aquí y ella no puede estar en paz, tiene que cerrar la puerta. Y que en las zonas oscuras del patio o zonas de las de atrás de la casa, a ella no le gusta de noche, que la hacen sentir muy intranquila. Pero ya no se siente eso, es como si algo cambiara. A mí, estas últimas noches que he descansado aquí en mi casa, me ha tocado oír que alguien tararea o silba canciones. Y por más que intento de ver de dónde viene el sonido, no soy capaz de saber, pues. No sé si viene de la casa del vecino o de la casa del patio de atrás de nuestra casa. No más de un solo de los lados tenemos vecinos. Las otras casas no están vendidas, así que no hay nadie ahí. Es otra una cosa que se me olvidó comentar en el anterior. No sé si voy a hacer programa o grabación, no sé si salga todo corrido. Eso ya será su criterio. También a mí me ha pasado, esto me pasó hace recientemente. Tiene pocos días desde que sucedió hasta como cuatro. Para, lo pauso porque es una máquina y va a empezar otra cosa. Pensé que Sí. este era el comienzo, porque acá él me lo había dividido en historia 2. Sí. Pero bueno, hizo como un. No Como sé, un. contó que estaban con el ejercicio de que para ver al ángel guardián y él no lo vio y que estaba intentando en la casa, pero a pesar de que no lo vio, justo la sobrina escuchaba cosas y fueron a ver y no veían nada, pero que se escuchaban como silbidos o algo de una presencia, digamos, real o no real, pero digamos, se entiende, ¿no? Sí. Sonidos humanos. Como que algo había llegado a su hogar. Y ahora va a empezar otra cosa. Sí, así de pecho. Aparentemente. Bueno, era para comentar eso. No. No sé si yo les había platicado que suelo limpiar coches de plataforma para ganarme un dinerito extra. En esta ocasión ya era tarde noche, era un par de horas antes de que yo me tuviera que presentar a trabajar. Yo estaba aspirando el vehículo, en ese instante entró la basura, el camión recolector de basura. Hizo su recorrido y se le retiró. Yo pensé que algún vecino o alguien habían sacado o algún mueble o algo, porque yo percibía que dejaron algo, pero nomás lo vi de reojo, nunca lo vi de frente ni fijo. Hasta que terminé de aspirar el carro. Cuando terminé de aspirar el carro, me puse de pie, volteé a ver hacia esas cosas y era una mujer. Puedo decir que era una mujer porque tenía el cuerpo de una mujer, pero solamente era un cuerpo de una mujer completa, completamente desnuda, pero no tenía ni cuello ni cabeza. Era solamente el torso del cuerpo. Tenía sus brazos cruzados así en forma de que sus palmas tocaran sus hombros. Y ahí permaneció quieta, no se movía, no hacía nada. Yo tomé mi aspiradora, la desconecté mi extensión y me metí a mi casa, guardé mi aspiradora y al poquito ratito regresé afuera para ver si esa cosa ahí permanecía. Ya, gracias a Dios, ya no estaba. Sí me perturbó y me asustó un poco, pero pues al ver que no se movía, no hacía nada, pues la dejé ser. De ahí yo tuve taller, esa misma noche iba a tener taller. Tenemos un taller una noche sí y una no. Les comenté, les platiqué lo que había visto ahí fuera a unos cuantos metros de mi casa, a lo que la maestra atinó decirnos que no era nada malo, pues que no era un espectro, que no era ni demonio ni nada, simplemente era una señal de que me estaba avisando que algo se avecinaba, podía ser chico, podía ser grande, pero una señal, al yo no saber cómo lo tengo que tomar o interpretar, pues lo dejé ser. Pero mi amiga Eli me dijo que si me quería sacar la duda, me podía tirar cartas para saber qué es lo que podría ser.
En ese, ella suele pedirte que tomes dos cartas al inicio, que serían la respuesta que buscas, y una al final, que vendría siendo la carta de la resolución, lo que va a pasar después de. En esa ocasión yo tomé mis dos cartas y tomé la tercera, y ella me las iba a interpretar. Bueno, hasta ahí llega el primer audio. Yes. ¿Querés recapitular vos o yo? Puedo decir por lo de que estaba lavando el auto. Claro, Sí, estaba aspirando el básicamente auto. estaba terminando de hacer una changa de lavado de autos y de golpe sale del vehículo mientras terminaba de aspirarlo y veo una mujer, aunque yo puse una imagen, no encontré ninguna Sí, imagen más pero... parecida. Pero es que no podés poner tampoco una decapitada en bolas con los brazos No, cruzados pero puede ser una justo. imagen de una mujer sin cabeza en Bueno, sombras, pero a mí pero lo que me Google llamó no la me da atención es que bola. pasó el camión de la basura y le dejó un torso ahí, una mujer decapitada desnuda. Tipo, bueno, le dejamos esto acá, adiós. Claro. No, pero él escuchó el ruido del camión, salió a ver qué onda y estaba el ente, la entidad. No, cuando terminó de aspirar salió. Bueno, sí, O sea, él entonces que escuchó el lo. ruido todo, pero no se asomó. Como que vio por el rabillo del ojo que dejaban la basura o algún bulto, pero no miró. Estaba como aspirando, estaba metido en la suya. Claro, Y pero. después, cuando fue, cuando terminó de aspirar y se levantó, se paró, digamos, del auto, vio eso. Ah, pero lo vio como parado, o sea, no lo vio ahí tirado. O no lo explica. No entra en tanto detalle. No dice, Ah. caminé 3 pasos hasta arrimarme a su. No, 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 digo no. que el torso lo vio parado. Como una persona parada, solo Ah, que yo sin. entendí que estaba tirado ahí por los brazos apoyados en la. Como que lo habían tirado a los basureros. Como si fuera que lo hubieran tirado a los basureros, ponele. O sea, Sí, yo igual te juro una que si mujer veo acostada sin un cabeza. torso sin cabeza tirado en la basura, por lo general, más que hacerme el boludo, llamo a la Es que policía. no estaba tirado en la basura. Vos imagínate la escena. El anónimo está adentro de un auto aspirando. Está bien. Escucha que pasa la basura, es algo totalmente normal, ni lo mira. Pero por el rabillo del ojo, mientras vos estás concentrado en aspirar, podés ver cosas acá al costado. Sí. Entonces, vieron que vio o le pareció ver que los basureros tiraban algo. No le dio bola, siguió aspirando y después de un rato, cuando terminó de aspirar, se para del auto, sale y ve eso. Pero Sí. yo no entendí que estaba parada, yo entendí que estaba tirada, tipo, pero es a interpretar porque no lo dice en ningún momento, no No. dice, va, o capaz que. Sino que nos corrige el chat, pero creo que no dice parada, ni A sentada, ni mí postrada, ni nada. me da la Dijo la pose sensación. nomás. Y estaba con los brazos cruzados como Munra. Y bueno, y después va y habla con su ma ¿cómo se llama? Con su profesora de ¿cómo qué manejo de energías y toda la bola? No sé si es la misma de la otra historia o es otra. Que le hace Me parece la que es tirada de otra más. cartas. Sí. Bueno, y ahora vamos con la segunda parte. Sí, porque hasta acá, ¿qué podemos opinar? O sea, No, yo no sé si nunca iría la a. nunca lave los autos de noche porque te pueden tirar un torso sin Pero cabeza al lado. ponele, no sabes si era de noche, tranquilo. Yo, de hecho, me D imaginé todo -d de día. dice que era de tarde antes de ir a trabajar. Lo Bueno, explica. pero no era de noche. Dice que es de noche. Dijiste de tarde recién. Que era tarde, no de tarde. Ah, ok. Bueno. No escuché Estas esa parte. discusiones sin sentido poner audio. Somos unos viejos chotos. No, pero pará, que quería llegar a esto. A vos te pasa lo mismo. Ponele que ve la persona. No sé si pará es mucho más fuerte, porque ya implica otra cosa. Y Claro, porque no. dentro de A todo, lo si vos que. la ves Verá, acostada, esto pero es lo escúchame, si que. no No, acostada, sin no. cabeza, desnuda, vos decís, acá pasó algo raro. De última, algo razonable podés pensar. Asesino, no sé, un loquito, lo que sea. Y la tiraron ahí, boludeces. Cosas boludeces, digo. Cosas policiales, digamos. No paranormal. En cambio, si está parada, no, ya está, chao. No, por eso es que a mí Yo le tiro con la aspiradora por eso es por que a la mí me panza, porque no tiene cabeza. por eso es que a mí me da la impresión que lo que él vio era una figura erguida con los brazos cruzados y sin cabeza, porque si Es que ves tenía los brazos tocándose los hombros. Es una posición de muerte, ¿no? No es una posición de que se va a parar re zombie no, chino y va a ya tener sé las manos en los hombros. Medio pero raro. lo que pasa es que si yo lo veo tirado en el piso con los brazos cruzados no me voy a ir caminando como quien dice la cosa, voy a llamar o algo, pues.
¿A quién va a llamar? A la policía, encontraste un cadáver, boludo. ¿Sabes cómo entra preso Jingo si llegas a llamar vos? O sea, no. Guarda, capaz, esto nosotros no lo sabemos porque nunca lo especificó, aunque bueno, es como que es muy a interpretar, pero por ahí la zona donde vive nuestro querido amigo anónimo es media jodida. Y viste que en esa zona jodida pasan ese tipo de cosas y realmente no podés hacer nada. Bueno, pero eso también es parte de que por ahí cuando ya no podés hacer nada, ya está muerta la persona, te podés retirar como para resguardar tu seguridad. Aparte ni sabes qué pasó. Haces la gran por la ventana analizá la situación. Se nos cortó Saki. Por favor, volvé, no que no te vayan a que se rompa el podcast. Y pensar. O se te cortó un segundo. Y quedaste en el aire congelado. La gente no lo pudo. ¿Desde dónde? No, es que venías divagando así de golpe y quedaste duro. Divagando, ok. Era cerrando. Se estaba cerrando el comentario así con toda la onda y quedaste clavado. Y no es que te decía que de última te vayas a tu casa, te encierres y por la ventana mirás. Claro. El cadáver y analizar la situación y te enfriás, bien enfriado, y recién ahí pensás si llamás, si tenés que hacer tal cosa, o hablar con tal, o no hablar, o quedarte callado, o esconderte, o salir de viaje, o lo que sea. Sí. Resumiendo, volvamos sigue. Al siguiente audio, porque sí. Estamos... Quedó en que le estaba leyendo las cartas. Yes. La primera carta que tomé era un hombre que estaba colgado por un pie. A lo que ella me dijo que eso eran negocios o actividades monetarias, pero en pérdida, algo que iba a salir mal. Y la segunda carta que tomé era un hombre robusto que cargaba un mazo o un garrote de madera. A lo que ella me comenta que esos son incidentes inesperados o accidentes, pues, como tal. Y mi tercera carta era la del sendero hacia el sol. Es una carta que tiene un sendero que va como hacia la colina y de las colinas sale un sol que está sonriente. Me comenta que esos son es una carta buena, si significa resolución de algún problema o que vas a salir de una encrucijada que te esté yendo mal. Es una carta buena, pues, en general. Y me dijo que quizá iba a tener algún accidente o iba a tener alguna pérdida de algún tipo, pero que al final todo iba a salir bien, así que no me preocupara, que lo dejara hacer. Eso fue hace un par de noches, fue la noche del jueves. El viernes de la mañana a mediodía yo tuve un incidente con mi pago. Tuve una deducción que era bastante elevada y no estaba justificada en cuestión de mi nómina. Yo ese día no pensaba ir a trabajar, pero me ganó la cosquilla de ir a pelear mi dinero. Así que yo fui a mi trabajo. Desde ahí comenzó mal mi día. Yo me presenté el viernes en la noche para salir el sábado por la mañana. No me dieron una resolución que fuera adecuada a mi problema. Yo sí andaba molesto, ¿para qué les digo que no? Ya al salir, pues tomé mi transporte. La empresa tiene transporte de personal. Es una empresa que se dedica a la manufactura de piezas automotrices. Desde la última vez que platicamos, creo que he cambiado dos veces de trabajo. Cada vez voy un poquito mejorando mis niveles de adquisición de empleo. Este trabajo es muy bueno, pero tiene muchas políticas muy, muy cerradas. Entonces es a veces algo complicado. No tienen tanta tolerancia con las personas, pues, pero en cuestión de pagas y todo lo que te dan de beneficios, es muy buena empresa. Aparte es de personal asiático, entonces tienen unas políticas que me parecen muy buenas, como de que todo el trabajo es equivalente y todo es igual. Manejan mucho lo del Feng Shui y todo lo del flujo de energía. Y sí se siente en el trabajo, ustedes creerán que no, pero sí se siente en cuestión de que, por una extraña razón, todo es muy fluido dentro de esa empresa. Nunca he visto atascamientos de personas, ni así, como que todo entra y sale como debe de ir, mucha velocidad. Sigo con esto. La mañana tomé mi transporte, nos dirigíamos hacia mi casa. Yo me encontraba en uno de los asientos de hasta atrás. Nadie se sienta conmigo, por lo mismo de mi cuerpo robusto, pues robo parte del otro asiento. Entonces,
Yo iba en un par de asientos yo solo, llevaba mis brazos sobre el respaldo del asiento, iba oyendo musiquita con mis audífonos y mi celular, cuando de pronto nomás escuché que alguien gritó y le pidió adiós. No sé por qué en ese instante se me cruzó la advertencia que me dio él. Lo que yo hice fue llevar mis dos brazos hacia adelante y exponerme duro para recibir el impacto. Y el vehículo donde yo iba, el camión de transporte personal, se accidentó, chocó contra otros vehículos que ya tenían un percance. Entonces, al parecer, el chofer se quedó dormido. Entonces, no metió ni freno ni nada y iba con bastante velocidad. Entonces, todos salimos proyectados hacia todos lados. Yo golpeé con mi pecho golpeé el asiento de enfrente y mi rostro golpeó la cabeza de una de mis compañeras en la parte de la sien. Pues yo me lastimé bastante mi quijada y la nariz y aparte de mis dientes. Tranqui, el segundo audio. Sí. Fue escalando, fue escalando. Fue escalando hasta que nos chocamos. Y la descripción de cómo golpeaba cada parte de su cuerpo. Me encanta cómo se pone a narrar a veces. Las cartas le dieron negocio en pérdida, que sería algo así como que le iban a salir mal algunas cosas, y él un día se levanta con un temita con el pago que debía cobrar, entonces decide ir al trabajo, que ese día no tenía que ir, y bueno, después se cuelga hablando sobre su trabajo, que no tiene que ver con esto, pero dice que fluye mucho, que hay buena onda, porque son chinos y creen en el Feng Shui. Son asiáticos, dijo, no dijo chino. Y nada, después estaba yendo en Bondi y escuchó como un grito o un pedido de Dios que se puede interpretar de muchas formas. Tranquilamente puede haber gritado a alguien, oh por Dios, o alguna cosa así Claro. random, porque estaba chocando más adelante, porque es una cola de choques. Y bueno, o realmente una cosa que él lo sintió así, qué sé yo, no sé. Y se puso como en guardia para prepararse para un choque o lo que sea que se venía, y ahí chocó y se terminó golpeando bastante. Qué feo vivir una situación así de un accidente en transporte público. No, en Yo cualquier cosa, no, pero en yo en cualquier el cosa. No, pero yo en el transporte público siempre iba muy cagado porque generalmente vas parado, sobre todo en las épocas donde hay mucha, mucha gente, vas parado. Él por lo menos iba sentado. Y te podés, o sea, te choca y no estás bien agarrado y volaste a Dine y No, te más puedes vale, enojar. te desnucá contra un caño, contra lo que sea, sí, O sea, totalmente. yo soy de esos que entra al bondi y empieza a ver dónde está el martillito para romper el vidrio, ¿entendés? Ah, eso, cuando era chico, lo hice hasta los 20 y algo y después ya me volví loco, ya no lo quería ver. Aparte, en ciertas épocas, durante muchos años, el martillito no existía, se lo robaban a la noche, obviamente, como cualquier otra medida o cosa choreable. Se Que encima robaban no sirve todo. para una mierda el martillo ese, más que para romper los vidrios. Y para joder con tus amigos cuando sos pibe. Mirá, tengo el martillito de Bondi. Mirá, te rompo el vidrio, Prado. Porque es así. Es así. Es. Vamos con la tercera, pues nos vamos a recolgar, si no. Dale. En ese instante, pues por la adrenalina, quizá yo no sentí nada. Sí, lo primero que hice fue buscar mi celular, porque lo traía en mi mano y salió volando. Ya de ahí me senté y pues ya empecé a ver mi panorama. Sí estuve un rato como que desorientado porque al momento de que golpeé con mi compañera, empecé a ver estrellitas y quedé un rato así atontado. Pues ya cuando me reincorporé, ya revisé bien, ya vi, empezamos a atender a todos los lesionados. Hubo bastantes heridos, gente que se lastimó muchísimo su cara. Una compañera aquí, hay unas palanquitas que se manejan a un lado de las ventanas que son para expulsar la ventana. En caso de emergencia, hacer una salida de emergencia ahí, se golpeó directamente y se abrió su cara. De todos los que estábamos ahí, yo fui el que más bien salió parado, porque nomás era mi lesión de mi nariz y de mi boca. Incluso después de eso me agarré bromeando, porque en lo que llegaba al servicio médico, nos estábamos todos viendo cómo estábamos, atendiendo lo mejor que podíamos, ya se estabilizaron las cosas. Y estábamos esperando a que nos dieran servicio médico porque no fue, fue un accidente grave. Yo me agarré bromeando. Tengo dos compañeros dentro de la empresa. Uno es un muchacho gordito que tiene mucho gusto, así mucho pecho.
Y es una comidilla de nosotros, pues, en cuestión de sus pechos. El otro es una persona que le llamamos por su apodo, también muy buen amigo de nosotros, pero yo no lo ubico bien de su rostro. En sí, yo tengo una memoria mala. Es como si tuviera una memoria de 512 megabytes y yo grabara en 4K. O sea, no, mi yo normal no recuerda muchas cosas. He olvidado nombres, he olvidado rostros. A veces reconozco a la gente por su tono de voz y por su olor. Pero así que yo te diga, te vea la cara y te recuerde, no. Entonces, en ese mismo instante que estábamos todos así estabilizándonos, así, me marcó mi encargado, mi jefe, preguntando que cómo estábamos, si estábamos bien. A lo que yo bromeé diciéndole, no sé, porque me preguntó cómo había sido el accidente. Yo le dije, no sé, señor, yo venía dormido y cuando me desperté me venía comiendo el sillón de enfrente. A lo que todos los demás empezaron a soltar la carcajada, se empezaron a reír. Después me preguntó por nosotros dos compañeros que trabajan con nosotros. A lo que cuando me preguntó por el nombre, le digo, no, señor, no sé si se subió al camión o si venga con nosotros. Y me dice, pues háblale. Le digo, es que me dice, ¿no lo ves por ahí? Le digo, no, señor, es que no traen su cubrebocas. Y yo no lo reconozco sin su cubrebocas. Y todos se empezaron a reír de vuelta. Ya le grité por su apodo y me contesta, ya me preguntó que quién estaba hablando, y ya le comenté, y me dijo que le dijera una mala palabra, pues. Ya de ahí me preguntó por el otro compañero, el que les comentó que es algo gordito y tiene mucho gusto. Tiene un apodo muy feo, así que no lo voy a decir. Ya le hablé, ya me contestó que estaba bien, que no estaba muy lastimado, que tal. Y ya regresé con la llamada con mi jefe y le digo, no, dice que está bien, que se encuentre bien, que no se preocupe, señor, que nomás se mochicó una pechuga. A lo que todo el mundo se empezó a reír. Pues yo estuve ayudándolos a todos mínimos con el estado de ánimo, porque todos estábamos muy para la fregada en lo que recibíamos atención médica y todo eso. Ese día pasó, ya me fui yo a mí, me llevaron a un hospital privado por parte de la empresa. Recibí atención médica y yo me sentía bien, yo me sentía bastante bien. Yo sentía que no estaba muy lastimado. Cuando me sacaron mis radiografías me dijeron que sí estaba algo lastimado, traía una contusión grave en la mandíbula y déjeme fijo cómo es mi diagnóstico. Denme unos segunditos. Dícese que es un esguince cervical más un esguince lumbar más un esguince mandibular en grado 2. No. No sé qué signifique, pero pues yo me siento bastante joya. A lo que amerita 21 días de incapacidad al 100% por ser riesgo laboral. Que para mí me quedó de joyas. Hace poco acabo de adquirir una Xbox de nueva generación No. y un televisor. No he tenido tiempo para jugar, pero parece que voy a aprovechar mis días de incapacidad. Dar Soul, Qué papá, Dar bien. Soul. Ah. ¿Qué recomendás vos, Dark Souls? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Que, bueno, Igual, qué bien, no sé qué sí, decirte. por un lado, es como Homero. Es como Homero cuando va a ver, viste, al médico, al vendedor chino que le vende la mano del mono, ¿viste? Sí. Pero está maldita. Qué mal. Pero te van a dar una Xbox. Qué bien. La Xbox también está maldita. Qué mal. Pero son 21 días sin trabajo. Sí, ¡Qué bien! pero la esguince lumbar, boludo, o sea, es una No, más garcha vale. Aparte, 21 días es re poco para lo que parece que tiene. Porque está bien, nosotros no somos médicos, pero suenan a cosas jodidas, no suenan a boludeces. lesionarse. No, obvio que no. 21 días es como nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a acostumbrar al dolor en 21 días? No, Porque es eso. aparte tenés que ver por ahí si es solamente descanso. No sé, yo hace mucho que no me lesiono, pero Igual, si es el trabajo del asiático con toda la fluidez, todo, seguramente allá le van a hacer acupuntura y va a estar todo en no, orden. aparte vos tenés que tener en cuenta que él, por lo que nos está diciendo, se transporta en un vehículo contratado por la empresa. Bueno, pero es un colectivo o un No, Etráfica no lo sumo, pero importa, vos estás viajando a tu dijo trabajo cuando. chofer, Está ya está. bien, vos estás trabajando yendo a tu trabajo, a tu trabajo en un vehículo contratado por la empresa, por ende te cubre el seguro y tiene que cubrir todo. Es más,
Sí, pero esto nada que ver con el programa, ¿eh? Ya sé, nada que ver con la cuestión paranormal y demás, pero averigua, Anónimo, porque creo que le podés clavar manso juicio, maestro. Manso pero, juicio y te llenás y si de plata. Juntan, y si se juntan todos los que ¿todos? Iban ahí. Todo, cualquiera que haya quedado con una incapacidad en un transporte que es laboral, si no en alguna... Los consejos de Jingo. Perdón, pero bueno, es que yo siempre vivo pensando la forma en la cual puedo dejar de trabajar y seguir ganando dinero. Y esto está entre, ¿viste? Como mero, ¿viste? Incapacidad laboral. Claramente, me he dado cuenta. Se vienen los memes de Jingo con el vestido, dejando en la computadora 486 con el pajarito ahí. El agüita. Igual te quedaría linda la boina celeste. ¿Este es el último audio o ya sí? Nos queda otro. Sí, y vamos con el final, que debería ser el cierre de la parte paranormal, que no le viene teniendo mucho esta historia. No, pero bueno, acá lo único paranormal es que se le dieron lo que le dijeron las cartas. Sí, sí, se fue cumpliendo. Pero también puede ser casualidad. Sí. Por si se preguntan, sí he estado aplicando... lo que he aprendido en mis talleres, igual están estado, vino él y vino Carlos a ver cómo encontraban y ya también ellos me ayudaron, me sobaron y me están aplicando sesiones así para que me recupere rápido. En cuestión de eso, yo siento que sí me está ayudando mucho. Si ustedes me vieran, haz de cuenta que no me hubiera pasado nada, solamente ando con collarín. Ando caminando para allá para acá, ando un poco dolorido, pero pues leve. No es la gran cosa. Igual espero que este programa no lo hagan mis jefes porque se van a enojar. Pero bueno, yo no tengo la culpa que se haya accidentado el camión. Bueno, por lo pronto estas serían todas mis historias. Igual quisiera pedirles que últimamente hemos tenido algunas personas en el taller que solamente van a se acercan como a querer ser burla. Igual yo ya le comenté o le di un consejo a nuestra maestra que ese tipo de personas que se acerquen en ese tipo de forma les cobre más. Por si se van a quedar, van a pagar. Y ya viendo ya que si va en serio lo que ellos gustan aprender, ya les ponga la tarifa normal. Porque regularmente van un par de sesiones y nomás van como a burlarse de nosotros y después se retienen. A lo que eso a mí se me hace muy feo. Si yo quisiera que por lo menos la gente que escucha su programa y disfruta, al igual que yo, todo este tipo de cosas, sean personas respetuosas. No les pido que acepten lo que nosotros pensamos ni nada de eso. Simplemente que vivan y dejen vivir. Y ya creo que sería todo, señores. Muchas gracias. Y disculpen por hacerme mi programa solo. Muchas gracias otra vez, se lo recuerdo. Y deseenme mucha suerte. De igual manera, les deseo mucha suerte a ustedes. Gracias. Qué grande el Anónimo. Yes. Bueno, era como la confirmación de lo que le habían tirado las cartas, que sí, y al mismo tiempo se va a decir, bueno, puede ser coincidencia, pero al mismo tiempo es como demasiado, ¿no? Porque es como mucho. Sí. Un choque así grande es mucho, no es joda, no es algo que obviamente, qué sé yo. Y después, lo del respeto, sí, acá por lo menos en el programa lo vas a encontrar. No manejamos quien nos escucha, pero dentro de todo la comunidad es respetuosa, y si no le gusta lo paranormal, no lo escucha y pasa al programa siguiente, no es que se va a poner a hablar mal o algo, está todo en orden, cada uno cree en lo que quiere creer. Yes. Nosotros, I want you to believe, claramente, ¿o no? Yes, forever and ever. Lo cual tampoco nos deja parados en la posición de creer cualquier videito que salgan de eso, de los duendecitos que corren y esas cosas, ¿no? Algunos son muy creíbles, pero bueno, no nos vamos a ir para ese lado. Gracias Anónimo por todos los audios que nos mandaste. Y tenemos uno más, que es de otra persona anónima, pero bueno, no quería decir su nombre, así que vamos a alargar así. Esto está en mail, así que dice, hola Saki y Jingo, no quiero decir mi nombre, pero me dicen negro. Les voy a contar algo que solo mi familia sabe.
Todo empezó hace 10 años, mi viejo cobró plata de un juicio y quiso abrir una despensita. El primer año no vimos ganancia porque teníamos que establecernos, al otro año vimos los frutos y pudimos cambiar cosas viejas que teníamos como la heladera, cocina, lavarropas, etc. Yo me compré un montón de cosas, onda una Play, un LCD, un celular y así. El problema empezó con una tía mala onda que siempre iba y tiraba comentarios tipo: no anda mucha gente, al lado abrió uno más grande y así, hasta que mi vieja se calentó y la echó a la mierda. Ella no fue más al negocio. El problema empezó el tercer año. Un día que fui a abrir, había tierra en la entrada, yo pensé que sería por el viento y no le di importancia porque me llama... Perdón, es que está todo sin comas y es difícil. Y no le di importancia, pero me llama Sereno del cementerio, calculo que será el Sereno del cementerio, y me dice que la tumba de mi hermanito, el cual solo vivió una semana, estaba toda removida. Tranca todo. Sí. Para no preocupar a mis papás, no les dije nada y seguí mi rutina. A la semana empezamos a ver que habían cucarachas, a pesar de que una vez por mes fumigábamos. Cuando pudimos controlarlas, las cosas se pusieron más turbias. Una mañana viene la vecina y pregunta si nos habían robado algo, porque ella a la madrugada vio a una persona de negro parada en la puerta, aunque llamó a la policía, nunca aparecieron, como siempre pasa acá. Ya que en ese momento me empecé a preocupar y le conté todo lo que pasaba a mis papás. Mi papá se bajoneó tanto por todo, más que nada por lo del cementerio, que cayó en depresión. Y se encerró en casa hasta tal punto que no salía ni a la vereda. Yo con mi mamá decidimos pelearlo hasta donde podamos, pero las cosas se pusieron más turbias al punto de que una mañana había un charco de sangre en la entrada del negocio. Encima, para ese entonces el negocio iba fatal. Debíamos plata a casi todos los repartidores y se amontonaron las cuentas. Es increíble cómo se sigue poniendo peor cada renglón. Sí. Decime que tiene un final feliz esto, porque... Mi mamá, ya cansada, llamó a una amiga que al llegar tomó una mezcla muy rara y de golpe quedó mirando al suelo. Para después reír muy fuerte y empezar a hablar en portugués. No, yo me voy a la mierda. Yo, chao. Primero tiro el televisor por la ventana y rompo la ventana con el vidrio para hacer tipo showman y después me voy por la puerta. Pero me re voy si empiezo. Yo, chao. O sea, yo no... No vi nunca eso, lo he visto en ficciones, pero si empiezo a hablar en brazuca, me voy a la mierda. Dejo todo. Podría hacer unos chistes muy buenos con respecto a hablar en brazuca, pero mejor seguir porque no quiero romper el clima. Vos ya te estás riendo solo porque te estás imaginando exactamente lo mismo chiste pelotudo que yo. Así que dale, seguí. No podés comprobar que me esté riendo en este momento. Yo estoy totalmente serio, soy una lápida. Una lápida. Bueno, la madre llamó a su amiga y pasó eso. El supuesto ente que la poseyó nos dijo que nos habían hecho un trabajo muy pesado y nos dice el nombre de mi tía, la cual mi mamá sacó recagando. Preguntamos si había solución, pero dijo que podía hacer que parara, pero solo unas semanas, que todo seguiría para peor. Me gustaría decir que pudimos resolver o algo así, pero no. Con mi mamá decidimos tratar de pagar las deudas. Pedimos un préstamo, pero faltaba, y entonces decidí vender todo lo que me había comprado, así que vendí el LCD, la Play, el celular, la tablet, la cama, todo. En mi pieza solo quedó el colchón en el suelo, pero por suerte alcanzó para pagar todo y cerrar a las semanas... Es que está escrito mal. Para, y cerrar a las semanas, mi viejo consiguió otro trabajo y de a poco se recuperó. Si se preguntan qué pasó con mi tía, hace 5 años la vimos, aunque solo tenía 40 años, tenía aspecto de mujer de 60. Resulta que se separó del marido y se peleó con sus hijos al punto que decidieron irse del pueblo e ir a vivir a otra ciudad y para terminar le diagnosticaron cáncer. Posdata, perdón si se hizo muy largo, pero podrían tenerla guardada para cuando no tengan ninguna y necesiten una historia larga. Abrazos a todos y Tac Tac Duken 24/7, papá. Bueno, igual tuvo una resolución, no puedo decir positiva, pero por lo menos quien la hizo, la pagó. O la está pagando. Sí. Todavía. Y andas a ver, porque mucha gente que hace ese tipo de trabajos también son cosas que le vuelven y también son cosas que llevan una cierta carga de energía.
No, onda, sí. Lo terminás pagando, el cuerpo termina pagando algunas cosas. Sí, sí, sí. Por lo menos, bueno, es bueno que se hayan podido recuperar. Es un bajón cuando... Porque es muy difícil esquivar ese tipo de cosas. Tenés que ser muy perceptivo. Y es una garcha cuando es alguien de que es de la familia, digamos, que te lo hace. Que existe un vínculo todavía más grande y es peor lo que te puede hacer. O sea, ya acá que alguien... Milo, sí. Acá Milo dice, oye, lo que hizo la amiga de la madre es una incorporación. Es la invocación de algún santo de Umbanda o Kimbanda, capaz un preto. Aunque, si largó una risotada, debe ser un Nexu o uno de esos. Tranca, bueno. Gracias, Milo Cervatrón. ¿Él era el que tenía idea de estas cosas también? No sé, hay mucha gente por ahí que comenta distinta. El otro día no era él, era otra persona, pero qué sé. Capaz que sí. Sí. Capaz que no. Pero bueno, existe esto y es verdad. Y pasa también de que yo tengo un caso de alguien que... ¿Cuándo fue? Hace 5 o 6 meses atrás. Una persona que no... Que no veía hace rato. No yo, no. Estoy contando la historia de alguien conocido. Una persona que no veía hace rato se le reaparece en la vida. Es como que, por ejemplo, vos tenés a un amigo que no ves hace 10 años. Y la última vez que lo viste, tu amigo estaba... Era un re pelotudo. Y por eso le dejaste hablar, ¿no? Y sí. De golpe... O sea, y todo quedó mal. El chabón nunca más te habló. Que yo. O esto más o menos lo mismo. Y de golpe le cae en la casa, después de 10 años. Le dice... Ay, ¿cómo andás? Mirá, estuve pensando vos, te traje un regalo. No, chao. Es una bomba. Esta persona que lo recibió, como es de nuestro palo, dice, esto me huele raro, agarró el regalo, lo cago quemando a la verga. No. Obvio. Y a la semana y media se enteró que la persona que se lo había dado estaba en coma por un choque re jodido que había tenido. Y estaba en coma en el hospital. ¿Yo conozco a alguien de todas estas personas? Obviamente, pero estoy haciéndolo todo más críptico porque es solamente para dar el detalle. ¿Por qué me entero acá de esas cosas y no me las contás antes? Porque me gusta hacerte reaccionar en vivo. ¡Ay, qué pillín que sos! Después me voy a olvidar de preguntarte quién era y recién lo vamos a acordar de esta historia dentro de no sé cuántos capítulos. Pero bueno, son cosas que... ¿A qué vamos? Que... No sé quién engancha estos programas, porque probablemente hay mucha gente que no escucha nada del otro que hacemos. Y engancha este programa y lo escucha. Y sepan que meterse con este tipo de actividades siempre tiene un costo. Siempre. Para el que las hace. Porque te están metiendo con cosas que no podés manejar. Y si te hacen creer que las podés manejar, te están mintiendo. Incluso la gente que hechiza de amor, Shingo. ¿Vos creés en los hechizos de amor? ¿En las ataduras? Obvio que creo en las ataduras. He visto a gente cambiar de forma demasiado radical por ciertas personas y como que... acá, ¿entonces no crees en el amor a primera vista, Jim? ¿Eh? No. ¿Entonces no crees en el amor a primera vista? No. ¡Oh! Qué polémico, pero eso lo vamos a dejar para el especial enamorado. Sí, especial enamorado donde le voy a dedicar una hora de análisis y puteadas a la peli de Notebook, que es una poronga. Ahí toma. Lo dejo acá. Bueno. De paso, revolvió a una peli. Gracias a los dos anónimos que nos hicieron el programa en el día de la fecha. Tenemos todavía historias por leer, pero si nos quieren seguir mandando, tanto en audio como en escritas, lo pueden hacer a tactacduken@gmail.com. Así es. Y ahora nos vamos a lo que todo el mundo espera, que son las noticias de la semana, señores. A todo el mundo, re que no, pero bueno, veamos. Bueno. Arrancamos con las noticias de la semana. Muchas noticias de cine, ¿eh? Pues el mundo del gaming parece que se está guardando todas las noticias para lo que va a ser la E3. De que muy poco dando vuelta. Yo iba a hablar con vos del E3, pero lo podemos hablar ahora así, producción en vivo. Dale. Vamos a ver si nos dan los horarios, porque todavía no vi los horarios argentinos para las cosas del E3.
Usualmente lo estamos haciendo, va, desde hace tiempo lo hacemos en mi canal, pero podríamos hacerlo en el Tech Tech Duken, pero con la misma liviandad que lo tomamos en mi canal. Onda, nosotros ya dejamos claro, se me pegó el onda de Gaisis, me re molesta, no me gusta el onda, pero bueno, me sale. Nosotros ya dejamos re claro que el E3 nos parece un pastiche, diría un crítico choto, pero nos parece divertida y la seguimos consumiendo. Porque nos reímos mucho y porque nos gusta verla y reírnos todos juntos. Podríamos hacer lo mismo para el canal de Tech Tech Duken si nos dan los horarios. Si nos dan los horarios y coinciden, onda, si es a la tarde o a la nochecita o lo que sea, podríamos ver qué días podemos cubrir alguna, por lo menos. Sí, hay que ver primero cuáles son las que pueden llegar a ser más jugosas. Hablando de eso, aparte de producción en vivo, ya que estamos haciendo producción en vivo. El otro día que tuvimos un problema, bueno, cuando hicimos la transmisión de la vez pasada con Saki, le era probar qué tal andaba OBS Ninja, que yo dije que no nos anduvo de toque y era como que estábamos sobre la hora y al final no lo probamos. No lo terminamos de probar. Y después, cuando terminamos la transmisión y me tiré en la cama y pensé 2 segundos, dije, creo que no andaba por esto que no probé. Así que quizás podemos probarlo. Por la idea de OBS Ninja es por ahí. Pero vamos a hacerlo un poco menos jugado y vamos a estar como estamos con este programa, media horita antes o 15 minutos antes para ver si anda, porque nos agarró. Igual nos juntamos 15 minutos antes. Pero sí, no, pero media hora antes. Pero no sé qué pasó, que no nos recontra. No, es que no agarraba y no agarraba y no agarraba. Bueno, sí. Vamos con las noticias. Vamos con las noticias. Se viene el E3 y veremos, porque todo depende de los horarios. Pues lamentablemente yo estoy atado. Aunque no sé todavía, quizás empiece a tener días intermedios en los cuales esté. Porque con todo el quilombo que hay ahora, con la alerta roja del coronavirus y demás, vamos a volver a tener probablemente, viste, eso, un día trabajo en casa, otro día trabajo en el trabajo. Qué bueno que estaría un sistema de banderas como los que había en la costa cuando yo era chico. Subí la banderita roja, la amarilla, todo, y la gente sabe si es precaución, peligro, si no te puedo meter al mar, todo. Y listo, que no están todo puterío de noticias, trending top, todo caos, gente puteándose entre sí, todo un quilombo. Tiene que informar nomás, decir, esto está así, se murieron tanto, hay que cuidarse más, bla, las boludeces que siempre, con una banderita, todo feliz. Te asoma por la ventana, ve la banderita como está, sigue todo como el otro. Hay que seguir encerrado, listo, se acabó. Todo felicidad. Banderitas para todos. Banderites for everyone. Bueno, se viene Evil Dead Rise. Los primeros detalles sobre la próxima película de Evil Dead han sido revelados de la mano del anuncio de que la cinta conocida como Evil Dead Rise, que obviamente no va a aparecer Batman, se estrenará directamente en HBO Max. Desde Variety revelaron varios antecedentes claves sobre la próxima entrega de esta franquicia. En primer lugar, el reporte reveló que Alyssa Sutherland de Vikings y Lily Sullivan de Jungle interpretarán a las hermanas que serán el foco de esta nueva película. Todo mientras la trama no tomará como punto de partida el reinicio de 2013, sino que se basará en la trilogía original. O sea, el reinicio, por ahí si no se lo acuerdan, fue Evil Dead de 2013... que modifica muchísima, o sea, que es toda la peli, todo de nuevo, digamos. Que Ash es una mujer y toda la bola, cambiaron todo. Película que tengo muchas ganas de ver. Es prácticamente otra película, no es que Ash es una mujer. Claro, el personaje Ash ahora es Ashley. Bueno, no hay una película. Es una peli que me dieron muchas ganas de volver a ver, porque yo la vi en cine hace mucho tiempo. Es un peliculón. Me dieron muchas ganas de volverla a ver. En primer lugar, películas de la historia de la humanidad. Es una re película. En ese sentido, Variety dice que Evil Dead Rise lleva la acción fuera del bosque a la ciudad, con una retorcida historia que se centrará en dos hermanas separadas y cuyo reencuentro se ve interrumpido por el surgimiento de demonios que poseen carne, empujándolas a una batalla primordial por la supervivencia mientras se enfrentan a la versión de la familia más espantosa que se puede imaginar. Mientras siga teniendo las prótesis de siempre, está todo en orden. Vamos a ver. Como se había anunciado previamente, Evil Dead Rise será dirigida por Lee Cronin, de Hole in the Ground, para New Line Cinema, y aunque Sam Raimi no estará detrás de cámaras, el responsable de esta saga será productor junto a Bruce Campbell.
No obstante, el actor tampoco volvería como Ash. Estoy encantado de tener de vuelta a Evil Dead a su hogar de original en New Line, 40 años después del estreno de la primera película, dijo Raimi mientras tocaba la armónica y tocaba la guitarra con Muschietti en un comunicado recogido por Variety. La historia de la empresa como pionera del terror habla por sí sola. Estoy igualmente emocionado de trabajar con Lee Cronin, cuyos dones como narrador lo convierten en el cineasta ideal para continuar el legado perdurable de la franquicia. Evil Dead Rise aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que comience sus filmaciones durante junio en Nueva Zelanda. Me fui a ver qué había hecho Lee Cronin, el nuevo director, o sea, el director de esta Evil Dead Rise. Y solamente tiene esa que menciona ahí, The Hole in the Ground. Los otros son cortos y cosas así de series y nada que ver. Y esa, The Hole in the Ground, en la tapa sale un nenito con la boca cosida. Así que onda, este error. Así que sí, me parece que la voy a ver para ver qué tal labura este director y si es digno de la saga. Igual, es imposible competir con Sam Raimi. Es imposible. Está en otra categoría de otro tipo de cine de la vida. No, es algo que están, para mí, por lo menos, es muy personal el tipo de trabajo que hace Raimi. En todo, ¿eh? No hablo solamente de la parte vieja de Raimi del gore, qué sé yo, hablo de las Spider-Man, hablo de todo, todo. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Ahora quiero ver qué hizo Lee Cronin y si tenía las manos sueltas. Eso es más complicado. Pero sí, si él también escribe The Hole in the Ground, quiero ver. Capaz sí, que está re bueno. Eso es lo que tiene. Igual hay que ser honesto que si bien existe una cuestión muy personal, por ejemplo, el laburo que hicieron en Ash vs. Evil Dead desde el punto de vista de imitar de cierta manera el cine de Raimi está muy bien logrado, por ejemplo. Sí, pero pasa que al ser serie es algo muy distinto. Sí, sí, porque obviamente. Se pueden contar algunas escenas de la misma forma, pero es como que no es lo mismo. Sí. Pero bueno, acá ya te están diciendo, Rango 87 dice, mirá la última de Sam Raimi, no vas a pensar lo mismo, o sea que no sé cuál es la última. No sé si, la única que no vi que debe ser esa, es Oz. No, Pray for Us, no, Oz es la de, es otra, parece que tiene una nueva. ¿Como director? Ajá. ¿Cuál es la nueva? Pray for Us. ¿Pero no se estrenó eso? No sé. Como ahora, director, como director, ¿está en algún lado eso? A ver, para que ya te lo digo, vamos a sacarnos. Porque me parece que después. Capaz de que es productor en esta. Y bueno, entonces no es de él. No, pero es un corto, Pray for Us. Acá dice sí, en Torrent. Bueno, no le he visto, pero no figura en su filmografía tampoco, como director. Bueno. Sí, no sé, acá aparece como un corto. Ni idea. ¿Vamos a la que sigue o querés decir algo más? No tengo mucho más para agregar a la nota. Más allá de que quiero ver otra temporada de Ash vs. Evil Dead, pero es bueno, momento de. ¿Cómo se dice? ¡Vamos, Carrie Berserker! ¡Que se vino con un rey, papá! Muchas gracias, señor. Bienvenidos. Que siempre los veo ahí en lo de Jopo. En lo de Jopo. Ahora sí, te toca a vos. Te toca a ti. Bueno, ¿qué tengo yo? La peli de Portal sigue en desarrollo. Ya han pasado 8 años desde que J.J. Abrams... Mira, esto ya empieza bien, ¿ves? Anunció que trabajaría junto a Valve 8 años para desarrollar películas basadas en Portal y Half-Life. Sin embargo, aunque esos proyectos aún no derivan en nada concreto, recientemente el productor aseguró que Bad Robot sigue involucrada al menos en una de las iniciativas, particularmente en el marco de un evento sobre el lanzamiento de Super 8 en 4K Blu-ray. Abrams aseguró que la película de Portal sigue en desarrollo. De hecho, tenemos un guión que se está escribiendo para la película de Portal ahora, o sea, en Warner Bros. Estamos realmente entusiasmados con la toma y la propuesta, así que parece que esa cosa finalmente está sobre rieles, señaló Abrams,
vía IGN, por supuesto, el productor no reveló ningún detalle sobre el equipo creativo detrás de la potencial película, por lo que se desconoce quién estaría escribiendo el guión y quién podría dirigir esta apuesta. De hecho, además de reconocer que los fanáticos inevitablemente demandarán a J.K. Simmons como Cave Johnson, Abrams se limitó a destacar las posibilidades que ofrece una película como Portal. Tiene un potencial enorme, por muchas razones, una de las cuales es debido a la narrativa limitada del juego. Tan ingeniosamente contada como está, el potencial es enorme. Va a ser muy divertido, sentenció el productor del proyecto. Pero mientras la cinta de Portal sigue avanzando, las noticias no son buenas para quienes estaban esperando una adaptación de Half-Life, ya que Abrams advirtió que en el asunto de Half-Life no estamos involucrados activamente en este momento. Termina la nota ahí, pim. Termina la nota ahí, porque esto creo que es el título de otra. Cualquier cosa, lo mismo de siempre. Promesas incumplidas, la gente llora, patalea. Ahora, encima de J.J. Abrams. ¿Por qué quieren una película de Portal? ¿Por qué quieren una película de Portal? No sé. A mí me gusta Portal. Está todo bien con Portal. ¿Hace falta una película de Portal? No. El juego no cuenta bien de la mejor manera posible todo lo que tiene que contar y lo que quiere contar. Es que el juego en sí no busca contarte nada. Es un juego de puzzles. No, bueno, pero El juego tiene un mensaje, el juego. No sé qué mensaje. A mí lo que me gusta es que tiene una capacidad. ¿Jugaste los juegos? Sí, jugué el 2. El 2 para mí es el más lindo porque es el que tiene más peso en los actores que hacen el doblaje de los dos. Los dos únicos que hablan. O sea, en el juego hablan dos personajes nada más. No quiero spoilear en el juego mucho. Pasan cosas. Sí, pasan un montón de cosas. Está re bueno. En el 1 también pasan cosas que tanto que el 2. Pasa que no sé. Mi mayor problema es el mismo problema que tengo con Doom. Y es que Doom no se trata sobre el personaje que está jugando, digamos, sino que se trata sobre todo lo que sucede alrededor. Es muy raro explicar. Y Portal es lo mismo. Aparte, vos sabés que los juegos son una cosa y lo que pensás vos cuando jugás es otra. Vos lo podés poner a libre interpretar, pero hay cosas que no son a libre interpretar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo trasladas la narrativa para que sea algo decente. Ahí voy. O sea, Portal. La peli. No, pero recién estabas hablando de los juegos. Por eso, yo digo, no digo que no pueda ser buena la película. Seguramente pueden llegar a ser algo lindo. Pero digo, la mejor manera posible de contarlo está en un juego. En un juego donde tampoco te tenés que volver loco. Aprendés y te comunica muy bien cómo ir subiendo de dificultad. O sea, hay como un proceso de ir cada vez adaptándote mejor. Incluso para gente que no ha jugado mucho en su vida. Es un juego que está muy bien. Y cuenta de una forma muy bien algo que por ahí en una película no se va a sentir igual. A menos que la hagan como la de Hard con Henry, lo cual sería como jugar el jueguito y no tiene sentido, así que no sé. Sí, por eso te digo, o sea, es muy raro, muy raro. Por ejemplo, yo lo que puse de referencia es una imagen del corto de Portal. Un corto que hicieron hace bocha de tiempo, es viejo, muy viejo ya. Y es la mejor forma que encontraron como para hacerle algo de homenaje. Porque yo no te veo una película que dure los 125 minutos que necesitas para sacarla en cine de alguien pasando portales, o sea, rellenar todo eso con trama, no sé, es muy raro. Veré. Acá Lorenzo en el chat dice básicamente es así, los shooters están diseñados para pegar tiritos, no por encariñarse con la historia, así de serio. Bueno, pero hay gente para todos los gustos, Lorenzo. Sí. Yo por ejemplo no juego jueguitos para cagarme a tiros si no tiene historia. Esos juegos para cagarme a tiros los juego con amigos porque tengo un valor agregado que es distinto. Pero los juegos para... Hay un montón de shooters que... Tenés un Valorant agregado. No los jugaba ni en pedo. O sea, por ejemplo, los Bioshock. Los Bioshock los jugué por la historia. No los jugué porque eran un shooter.
Sí, aparte de que, bueno, es un shooter zarpado con mecánicas muy lindas. Pero más y está allá todo de bien, eso, ¿eh? Hay gente que le gusta solamente para disparar y está perfecto. Lo disfrutan así y está bueno también tener, qué sé yo, ese tipo de cosas las tengo más para juego online. Más, qué sé yo, otro tipo de juego. Pero yo siempre valoré más para... Ahí, para todos los gustos. Yo siempre valoré más la historia, qué sé yo. Sí, totalmente. Vamos a ver qué onda, pero hace 8 años que están con esto. Andás a ver. Probablemente estén hace 8 años porque todas las cosas que le deben estar presentando a Valve como proyecto de película le debe parecer una porquería y se lo deben estar rebotando. También existe eso. Hay que acordarse que Valve, quieras o no, protege mucho sus propiedades intelectuales. Por eso cuesta tanto tener un nuevo Half-Life y todo eso. Y bueno, ya sabemos. Claro. Cómo es. O sea, increíblemente a mí me llama mucho la atención. Valve ni se gastó en hacer una película de Left 4 Dead. O sea, sería una peli de zombies más. Pero le hubiera dado muchísima plata. Pero todos sabemos que probablemente la película hubiera sido una porquería. Sí, no, la verdad es como infinitas posibilidades para la cantidad de cosas que podrían hacer y que mejor no hagan. De los dos lados hay como porcentaje muy alto de mi parte para ambas cosas. Sí. Hay un montón de cosas que me gustaría ver y hay un montón de cosas que ni siquiera me gustaría que lo intenten. Pero bueno. Bueno, veremos qué pasa. Vamos con la última noticia que también tiene que ver con Steam. Con Steam. Se viene la Steam Palm. Nombre provisorio. Proyecto en desarrollo. Patente pendiente. Patente pendiente. Un nuevo reporte indica que Valve, la compañía... vamos, W. Delgadín se acaba de suscribir. Por 14 meses con Prime. Gracias, Delgadín. Volviendo, un nuevo reporte indica que Valve, la compañía de videojuegos reconocida por estar detrás del portal Steam, estaría finalmente lanzándose un clavado para entrar a la piscina de las consolas. Claro que su apuesta sería una plataforma portátil que desde ya genera comparaciones con la apuesta que tiene la popular Nintendo Switch. Según el portal ArsTécnica.com, el proyecto viene siendo desarrollado desde hace ya varios años y múltiples fuentes se lo han confirmado. De acuerdo a lo que plantean, el dispositivo tendría una pantalla táctil, vendría equipado con un touchpad, botones, joystick duales. El nombre de todo este menjunje, pues, podría ser Steam Pal, aunque otro nombre que se baraja es Neptune. Sí. Como la consola cancelada de Sega. No. El portal también El portal también sostiene que probablemente corre en Linux y contaría con varios títulos de Steam completamente optimizados para su despliegue en esta portátil. A eso hay que sumar el hecho de que tendría un dock de carga a través de un puerto USB tipo C. Ahora no existen más detalles y se especula que el lanzamiento podría concretarse durante este año, pero recientemente Gabe Newell anunció que Valve tendría novedades en el campo de las consolas. En el pasado, Valve incursionó fallidamente con su apuesta en las llamadas Steam Machines. Eso fue hace como 6 años atrás y le fue bastante, bastante mal. Lo que están viendo igualmente ahora en la pantalla no es obviamente eso, sino como busqué lo más similar a lo que propone Valve, que es la Asha Neo, que es justamente, vos lo ves así, pero si lo están viendo bien se ve que hay un Windows, obviamente, en esa consola. Y no son consolas baratas, para nada baratas. No, ya... Era totalmente asumible. Esta, la Asha Neo, creo que la versión más potente, que trae un i7 adentro y un procesadorcito gráfico copado, no me acuerdo cuál versión de todas, sale alrededor de $750 o casi $1000, es carísima. Y hay una versión más barata con un i5. Ya vi los análisis de esto porque obviamente me encanta ver estas cosas que jamás en mi vida voy a comprar. Y eso me pone a pensar en cómo puede tratar de incursionar Valve en un mercado que, quieras o no, está pensado un poco más para la gente más del palo, digamos. Gente que, o sea, la gente que quiere jugar juegos de manera más o menos decente en una portátil,
juegos de PC, básicamente. Se invierte la plata en estas cosas. No nosotros, por supuesto, pero la gente que tiene un acceso a algo de dinero se invierte en estas maquinitas. Y es interesante ver con qué viene Valve encima, porque tienen ese poder de decir, bueno, quizás puedan estén buscando la vuelta con el hardware para hacer algo que no cueste la bestialidad que cuenta esto, pero te pueda correr juegos de Steam, digamos, de lo, probablemente apuntando por obvias razones al mercado indie, que siempre te anda en cualquier PC, y a la vez tratando de optimizar por ahí títulos más AAA, qué sé yo, ponele un Doom, pone, por ejemplo, que quieran o no, el Doom corre en una Nintendo Switch. O sea, ¿cómo te gusta el Doom a vos, eh? Es un ejemplo, pero cualquier otro juego, o el Fortnite, ponele. ¿Cómo te gusta el Fortnite a vos, eh? Callate, si me estabas pidiendo toda la noche de jugar. Todos los juegos basura que le metiste 400 horas, tirá un ejemplo de gente, de algo para la gente, que juega todo, bueno, el mundo. Bueno, el que juega todo el mundo, que yo nunca le puedo dar la mano, ¿cómo se llama? El de Fulvito. El de Fulvito. Fulvito con autos. Ah, el Rocket League. Rocket League. Quizá va a ir apuntado hacia ese mercado, pero va a ser... Es una apuesta muy difícil, porque para que algo sea exitoso tiene que ir apuntado a la gente común y no como esto. No tiene... Perdón. Sí. Esto no tiene ni siquiera una fecha de lanzamiento asegurada. No, todavía no. Es que ya por con la... Tampoco no tiene precio, no tiene nada. No tiene nada. Ni qué va a tener de hardware. No. Por eso... Un millón de dólares. Es que no... Creo. Encima. Todos los productos que han sacado en físico Steam, todas las pequeñas cosas que han sacado, todo salió un huevo. Sobre todo acá. O sea, bueno, acá incluso sí. Comprándolo, mirá, pero comprándolo, digamos, a precio justo de allá para acá, era imposible. Y allá era considerable el precio. No te digo barato ni caro, pero era bastante considerable. Era más no que un término. No me acuerdo. Estoy el Steam Link, el otro bicho que no me voy a acordar el nombre. Todas boludeces. El joystick ese loco, ¿te acordás del joystick? Sí, que pues lo remataron a $20, me parece, no me acuerdo. Y bueno, pero en su momento, ¿cuánto costaba cuando estaba? No me acuerdo. La verdad creo que no llegaba a los $100. No las rematarían. Las cosas que andarían bien no las rematan ni un pedo. Esto no sería un sueño, si andara... A nivel medio, andando a nivel medio, tipo una i5 con una plaquita más o menos digna, a nivel medio, acariciando las glorias, digamos, en gráficos tranca, ya sería la gloria esto. ¿Vos sabés lo que podés jugar? ¿Sí? Steam, ahí, conectado con amigos, ya estás en la cama. O sea, para los viejos amigos nuestros, que son unos viejos chotos, que se quieren dormir y toda esa estupidez, no, mañana tengo que hacer cosas, bueno... Esto sería lo ideal, porque podés simular que estás jugando mientras estás durmiendo, ¿entendés? Claro. Conozco dos o tres personas que se lo comprarían ya. Se lo ponés y empiezan a hipotecar la casa. Sí, no, es todo un tema. Igual, por ejemplo, en el mercado ya hay de esto que están viendo ahora, para quienes no nos están viendo en vivo, no están escuchando, que la imagen que está de la Aya Neo es... Es como una Switch, digámosle, por así decirle, pero todo juntito, como la Switch portátil que salió. Pero con una PC poderosa dentro. Y es pesadita, pesa alrededor de... Esta que estamos viendo pesa más de medio kilo. Son no me molestaría. No, pero es medio kilito. No, sí, es pesado para estar unas horas... Aparte que yo digo que sería la gloria, pero no es lo mismo estar jugando con joystick algunas cosas que sin tu querido mouse y teclado. Sí, no sé, acá igual... no te vas a meter a jugar al Counter. Está todo bien, podés jugar, pero no te vas a poner a jugar al Counter o al Fortnite ahí. No, aparte hay que tener en cuenta... A pesar de que vos entras al Fortnite y ahora el Fortnite te indica cuando están jugando desde Play o desde Xbox o lo que sea, sale un loguito. ¿Sí? Y el baile que nos pegaron la otra vez, unos locos que estaban jugando en la Play, fue como, dale, no podés jugar así con el joystick. Construía castillos el chabón mientras te disparaba. O sea, vos le disparabas, le tumbabas tres paredes y el loco seguía construyendo. Y abría una ventana en un segundo, te disparaba y volvía a cerrar la ventana. No. Esa fue la partida final de la otra noche. ¿Ah? Algo así. O volvieron a jugar sin mí. Descarados. No, en fin. El otro día con vos, che. En fin, volviendo a lo que son las Steam Machines y toda la bola,
y a Valve creando hardware. Valve crea muy lindo hardware. Lástima que ninguno nada de lo que hizo llegó al público que estaban buscando. Yo lo que creí que podía llegar a alguien era el joystick que plantearon. Estoy re porteñado con el show. Me quedé callado porque te lo vengo diciendo mucho, pero es violentísimo. A mí me, cada vez que vuelvo a decir, yo lo escucho en slow motion. Joystick. Bueno, así. Les fue bastante mal, por eso fue que lo terminaron rematando. Y bueno, las Steam Machine en realidad, digamos que tenían como el endorsement de Valve, pero no las hacía Valve. Cada empresa creaba su propia Steam Machine y te la vendía a un precio X. Y la gente, seamos honestos, quienes jugamos en PC, nos queremos comprar las partes, armarlas como que se nos cante, sobre todo si tenemos más o menos idea. Y ya de por sí existe un mercado de prefabricados que te armaban esas Steam Machines más baratas. Porque te cambiaban dos o tres componentes y podías ahorrarte una buena plata. Está bien, no ibas a tener un motherboard marca, qué sé yo, Gigabyte, pero vas con un ASRock y va como trompada, ponele, ¿no? Claro. Quieras o no, si hablando de lo que es hardware, vos te podés poner a recortar las puntas, podar un poco el árbol y podés armarte una máquina competente sin gastarte. Pero más vale. Y eso lo hace mucha gente. Entonces, en vez de garpar lo que te cobraban algunas Steam Machine, que algunas superaban los $1,000, aunque eran hermosas, eran unas cajitas negras con el loguito de Steam que se prendían de colores verde, fucsia, todos los colores del arco iris. Te gastabas la mitad y tenías la misma máquina. La mitad. Esto es algo que ya charlamos en su momento, digamos. Y es como que ellos a lo mejor estaban apuntando al sector consolero, que no quiere armar la PC. ¿No? Y muchos del sector de PC, que siempre fueron hinchas de Steam, justamente porque salía en PC, por ahí no era el público para eso. No, igualmente yo creo que lo mejor que puede hacer Valve es seguir siendo el store número uno de videojuegos, más allá de que la gente de Epic está tratando de hacerle, pero no le hace ni cosquillas a la cantidad y el volumen de guita que maneja Valve, y ni hablar de que su nivel como servicio de store y todo es uno de los mejores. Más allá de todo eso, los tipos no se tienen que arriesgar nada, pero también tienen un innovador detrás que Gabe Newell, y siempre van a tratar de poder tener algo nuevo que ofrecer a la gente. Creo que si llegan a crear una consola portátil en la cual podés comprar juegos baratos a un precio, ponele que esté a lo mismo que te sale la Switch, esa todo junto. ¿Por qué pensás que va a ser como otro Steam distinto? Si va a ser el mismo Steam, yo asumo. No. Digo, refiriéndome al hardware, digamos. O sea, no van a apuntar a una máquina como esta que estamos viendo ni en pedo, porque ya está esto, y esto ya no le va bien. Y tienen un precedente, tienen que apuntar a algo como lo que hizo Nintendo, creo. Que es crear un hardware competente. ¿Que lo puedas meter en el tele también? Obviamente. Porque quieras o no, la Switch es una tablet. Es una zarpada sí, tablet, pero es una tablet. Pero lo metes en el LED. Sí, y ya se está hablando que... es una A lo que voy es que una consola y una consola portátil. Claro, claro. Bueno, por eso sí, tiene un revalor, una revalorificación extrema. Hay juegos que son, incluso al menos me pasa eso a mí, hay juegos que son para jugar en portátil, que no son para jugar en el tele, así, directamente. Hay juegos que son mucho más disfrutables en portátil. Pero bueno, yo la veo complicada la que decís vos, de que se jueguen con una buena máquina. O sea, no, lo veo bien que sea así doble jugada, digamos, como la Switch. Ahí sí va a ser como decís vos. Uh-huh. Pero si fuera solo portátil, no les conviene y no. Porque el precio se va a ir a Hong Kong y porque... Yo creo que si ellos hacen una consola con que se banque, digamos, los juegos más indies de Steam y demás, y al mismo tiempo te dé la posibilidad de jugar títulos AAA optimizados para ese aparato... Y que haga exactamente lo mismo en la Switch. Llegás, lo conectás al dock y le enchufás un joystick de Xbox 360 o un joystick de PlayStation 4 y que te lo levantes. No, pero si, por ejemplo, vos lo enchufás en el dock para verlo en el televisor grande. Ah, también podés, sí. Y con eso, ahí, pero te empezás a llevar puesto a Nintendo, que te deje todas las opciones.
Que no lo enchufes en el dock y que tire Wi-Fi. Que tire Wi-Fi por el aire con un sistema de streaming. ¡Bah! 3 segundos y la consolita se prendió fuego. La usás igual, para fritar huevos. Te juro que parece, por ahí decís eso, no lo usaría de joystick, pero yo pensaba lo mismo, por ejemplo, con la Wii U, y cuando agarré la tablet, entre comillas, de la Wii U, o el Wii Pad, o como se llame, re cómodo. Y no pesa nada. Bueno, no pesa 400 nada. Gramos pesa. Pero una cosa así que decís, esto se me va a romper si lo agito fuerte. A pesar de que se ve duro y resistente y que se lo puede sentir, es tan liviano que te da cosa apretar fuerte en un juego de pelea y decir, esto se llega a quebrar a la mitad, mejor pasame el joystick. Sí. Así que bueno, acá creo que ustedes quizás lo sepan, quizás no, pero en Tactoclub tenemos predicho muchas cosas y se han dado, ¿cómo se dice? Se han terminado cumpliendo. Somos los Nostradamus del gaming, ponele. Así que yo creo que no este año, pero el año que viene probablemente Valve salga con algo a patear el tablero. Que alguien guarde esas predicciones, saquen clips o cosas así, después cuando se equivoca también se lo fregamos y pasamos el clip al aire, claro. O lo que sea. Pero yo lo acá espero. Juan Essi dice, a Jopo lo contrataron hace poco para hacer un comercial de Steam. ¿Jopo? Seguro están tramando algo. Jopo después del Testicuzzi se fue para arriba. A Marte. Sí, el Testicuzzi de Steam. Lado. El Steam Ticuzzi. Steam Ticuzzi. Bueno, y esas son todas las noticias para el día de hoy. Seguimos, nos vamos a ir a Disney y todavía nos queda un buen trecho el programa. Así que, ¿te parece que vayamos a los Fernetudens? Bueno, hacete la consignens. Ah, es bueno. Comentarios los dejan y los comparten. Ferne, tú tazos. Ferne, tú tazos. Los fernetudos son los comentarios destacados que nos dejan por el programa en las diferentes redes sociales. Gracias a todos los que nos comparten siempre, que nos ayudan un montón a seguir llegando a oídos nuevos. Mientras Jingo revisa también la parte de la bitácora, un tema interno que tenemos, que es simplemente anotar lo que vamos a recomendar porque después nos podemos olvidar, voy a leer los comentarios del día de hoy. Franco Cuy nos dijo, los escucho en las noches. Acá lo tengo al gato blanco en ese laburo. Jaja, vamos a Spotify ahora que acá me mata los datos. Saludos desde el frente chaqueño entre las vacas y el wifi. ¡Vamos! Tranca, tranca. Igual yo no soy, porque no uso casi el celular, pero me imagino que debe comer una bestialidad de datos Twitch al lado de Spotify. Pero la verdad, no tengo idea. Rooster Beer dice, cuando lo cancelen a Jingo, ¿lo vas a remover digitalmente, Saki? Y bueno, dejo la respuesta para el que la quiera leer, que está ahí en YouTube, porque ya le respondí. Pero claramente vamos a tener que buscar un modelo 3D para poner arriba. O sea, lo voy a pintar de verde digitalmente en todos los programas y vamos a poner un modelo 3D. Probablemente un simio. Sería divertido. Matías Fernández dice, se ríe, te cita a vos, dice, quiero ver una foto de la vieja a ver si es justificable. Dice, jaja, te amo, Jingo, jajaja. Ja. Y después dice, cabeceo una granada, jaja, Dios, estoy llorando. Te cito una... Porque las noticias temporales fueron fuertes y Jingo no se contenía con las no, cosas. Eso te pasa cuando tenés un Jingo que durmió 10 horas en el día. Me escribió por otro lado nuestro amigo Nahuel SB y me dice, por favor, seguí durmiendo 10 horas antes de cada programa. Me caí de risa. José Pereira, o Josep Pereira, dice, aguante, nosotros también choreamos. Abrazos desde San José, Uruguay. Los escucho siempre, Tacte Duque, en un sentimiento. Que bien, desde Uruguay, háganlo en el lugar que nos vamos a pagar. Estoy esperando que a Jingo le den el pasaporte. Ponele. Y se compre el otro auto, me pase a buscar, me mantenga y nos vamos a Uruguay. Oh. Adrián Escobar dice, hermoso choreo, no veo la hora de jubilarme para jugar a la Play mientras tomo vinisoda con una muñeca inflable de esas al lado, de esas. Claro, de la segunda o tercera la noticia. Gente... Ah, ¿qué? No, para. ¿Qué noticia? No me acordaba. Había la noticia que habían puesto muñecas inflables en la cancha de fútbol. No,
Canceladísimo. Canceladísimo, Adrián Escobar. Tenemos una consigna que lo hacemos todas las semanas. En nuestro canal de Discord dejan las respuestas y nosotros leemos. La de la semana pasada fue: cuando eran chicos, tenían enfrentamientos. No te sé qué dije, cuando eran chicos, ¿no? Para que quede claro. ¿Tenían enfrentamientos o peleas con otro grupo de niños? Ya sea por ser de otro colegio, otro barrio, por lo que sea. Y tenemos escasas respuestas, pero hay respuestas. Mato nos dice: buenas, duodinámico provinciano. En la primaria, turno mañana versus turno tarde. En la secundaria, era peor, turno tarde versus turno mañana. División A versus división B. Y colegio versus otro colegio. Hasta a veces tenías pica con alguien que estabas hablando y ni sabías. Hermoso, dice. Saludos, provincia. Esa gente que le gusta el quilombo. En mi colegio era habitual todas. Con el curso anterior, con el curso que seguía, con otro colegio que ya de por sí... Lo del otro colegio es algo que heredan los colegios. O sea, vos vas al colegio y no sabes, pero tu colegio se odia con tal colegio. Y vos decís, claro. ¿Por qué? Porque viene de tradición y qué sé yo. Pero yo tengo amigos en el otro colegio. Yo los conozco, son buenos pibes, me los crucé en el barrio, lo que sea. No importa. Entonces buscaban jugar al fútbol. Siempre esperaban que llegara el momento de tener que hacer intercolegiales o alguna cosa así loca, que no se llamaba así en esa época, no sé cómo se llamaban. Cuando tenían que jugar al fútbol colegio versus colegio, porque sí. Y se metieron en unas pechadas y terminaron en unos quilombos re boludos. Adrián Fu dice: enfrentamientos varios no, pero me acuerdo cagarme a tiros con pistolitas de balines de plástico con un vecino. Va, yo y mi amigo. Pistolas y el vecino cheto con sus amigos. Una escopeta. Ah, no, pará. Tranca. O sea, dice que él y su amigo tenían pistolas. El vecino cheto tenía una escopeta. Muy gore la historia, dice. Menos mal que la cortó ahí porque cierran. Y Maca Machín dice: pelea espalda con un amigo 4 a.m. defendiendo a uno grandote en un casamiento porque faltaba, porque lo fajaban entre 10. Después resultó que el grandote estaba colado. ¿Qué pedo? Dice. Bueno, pero eso no es cuando eras chico. O si era cuando eras chico. ¿Qué cosa? No nos mientas, Maca Machín. No, porque la pregunta era cuando eran chicos y si dice que está en el casamiento y estaba pelea espalda con espalda y toda la película loca. ¿Era cuando era chico? Tranca. Eso no era cuando era. Tranca. Consigna nueva para la semana que viene. ¿Con qué personaje ficticio les gustaría compartir una charla? Esa la tiró Jingo. Está muy bien, Jingo. Está muy bien. Está muy bien. ¿Con qué personaje ficticio les gustaría compartir una charla? Por favor, traten de ser breves. Gracias. Please, si no llegan a tener el Discord, nos lo piden por privado, le mandamos la invitación, son todos felices y comen perdices. Yes. ¿Qué estuviste haciendo esta semana? El fin de semana, yeah. La verdad. A ver. El fin de semana. Estoy pensando que vi el fin de semana. Estoy muy, muy quemado. No me puedo acordar. Ah, lo comento, en realidad vos ya hablaste mucho de la peli. Vi Shadow in the Clouds. La peli de la chola. Peliculón, solo boludo. Acompañado. Peliculón. Solo peliculón. O acompañado. Acompañado. Pero cuando dije, no, es una película media con monstruo, la verdad no vi mucho. Vamos a verla. Le encantó a mi novia la peli. Le encantó. Por obvias razones, ¿no? Porque vos viste la peli. Está muy bien todo. Todo. Hasta. Viste que estamos en cierta época de ciertas cosas. Y esto aplica a decir, hagamos las cosas bien para que cierto sector se sienta. ¡Oh! Esto lo hace todo perfecto. Es hasta eso está bien, ¿viste? Está muy bien. Muy bien. Y no quiero decir más porque si digo algo más. Es una peli como para charlarla porque lo que lograron hacer. O sea, los primeros 50 minutos de la película. Vos sabés lo que son los primeros 50. Yo le doy un Oscar a Chloe Moretz casi. Casi que le doy un Oscar. Sí, está re bien. Está re bien. Aguante la chola. Esa la vi, o sea, ya la recomendó Saki, doble recomendación, mira. Véanla si no la vieron. Ahora, ¿era The Shadow in the Cloud o Shadow in the Cloud? No me acuerdo, creo que es The Shadow. Bueno, no importa. No importa si tiene un D o no tiene un D, igual la van a encontrar. No, Shadow in the Cloud. In the Cloud. Shadow in the Cloud. Bueno, no en el payaso, ¿no? En la nube. En la nube. No, eso sería Shadow in the Cloud. Este es Shadow in the Cloud. Como el personaje ese del jueguito de la fantasía final 7 y un medio. Eso.
La fantasía final. Acá llegó Red Fire, es que me parece que es la primera vez que lo veo en el chat. Y ya arranca diciendo, ¿van a hacer un especial por los 30 años del primer juego de Sonic? Me encanta que lo leas vos, contéstale, contéstale. Y acá el que tiene todo el conocimiento para hacerlo es el señor Colorado. Hijo que está acá arriba. Que sos. Él es el que construye castillos en base a lo groso que es Sonic. Yo... Bueno, si depende de mí, no va a pasar eso. Claro. Saki no lo quiere hacer fin. Si no lo rearíamos, yo lo rearía. Me sigue tirando. No, así está el país. Cuando lleguemos a los 50 Patreons, lo hace. Así, voy a empezar a chorear como hace vos. Si llegamos. Y listo. ¿Qué más estuviste haciendo esta semana? Aparte de eso fue lo único, porque estuve un fin de semana demasiado acompañado entre familia, novia, todo. Fue como que no. Y bueno, ¿estuviste streameando? Estuve streameando y de eso voy a hablar en un rato, por eso no dije nada. Bueno. Así que. Yo, aparte de streamear el otro día, que estuve continuando con el catálogo de Sega, repasando jueguitos viejos de Sega Genesis, me vi. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Dónde está? Friends The Reunion. La reunión. Que es como un especial que sacó la gente que hacía Friends, digamos. Donde entrevistan a los actores, se vuelven a juntar después de no sé qué cantidad de años, zarpadísima la cantidad de años, tipo casi 20 años, y vuelven a revivir momentos de la serie y demás. Tiene sus momentos divertidos, tiene sus momentos emotivos, tiene sus momentos pedorros, pero es un especial bastante digno que dura casi 2 horas. Y si viste la serie y más o menos la viste 1000 veces o la conoces bastante, qué sé yo, es muy muy interesante de ver, está bueno. Y si no viste la serie o la viste así, pero no te calentaste nunca más, ni te acerques a esto, porque es muy para gente que vio la serie y se acuerda de los capítulos. Por suerte, dentro de todo, es tan clásico para mí esto que por eso lo vi, lo re disfruté, pero no sé si es para todos, es muy muy para hinchas de Friends, claramente. Sí. Yo vi muy poco, todavía tengo que verlo en especial. Lo que pasa es que yo vi Friends, pero es como que la vi más de costado que otra cosa. Y aunque tengo cariño, obviamente, por Chandler. Chandler y Joey es como que... Creo que uno de los peores, uno de los más graves problemas que tuvo esta serie es que al final... pasaron 20 años, gente, ¿no? Chandler se va con Mónica y Joey se va solo y tiene su propia serie. ¡Spoiler! ¿Sabés lo que hubiera agarpado una serie con Joey y Chandler solos? Ellos dos solos. La cantidad de episodios que yo... Son ellos dos haciendo pelotudeces. Y son por ahí los mejores. Son los que más me gustan a mí. Claramente. Hoy justamente, no sé por qué, me crucé un clip. Un episodio donde Joey quería hacerle creer a otro que tenía un hermano gemelo para ganar una plata. El doble de manos, era bueno. Nah, increíble, boludo. Qué bueno. Tiene momentos muy lindos la serie, pero también si te la pones a ver todas, si tenés momentos en los cuales decís, muchachos, de nuevo es gracioso. Bueno, pero también tiene. Pasa que es una serie que fue creciendo mucho. Sí, igual sí. Tiene cosas muy bien trabajadas. Sí, muy sí. Yo creo que pasa que hay personajes que creo que buscaban que te agradaran y igual querías golpearlos, como Ross. Bueno, a mí Phoebe nunca me gustó, por ejemplo. Y pero yo bueno. Sé que todo el mundo se reía con Phoebe. ¿Qué se la veía? Amaban. La cantidad de gente que conocí que se ponía a Banana Hammock como Nick en claro, pero digo, es como que cada uno tiene sus preferencias. ¿Qué sí. Sé yo la serie, si no estuviera Chandler, probablemente no lo hubiese visto como la vi en su momento. Tan pendiente, digamos. Ni volverla a ver toda en orden después, cuando tuve internet, ese tipo de cosas. Es muy de cada uno. Pero sí, sí. Los seis laburaban muy bien y tenían una química muy buena y se veía en pantalla. Y si le sumabas a eso, que tenía historias muy lindas que cerraban en el capítulo y de las historias que se iban construyendo por detrás, más que todo las que tienen que ver con amoríos, de más puteríos que son más románticas, digamos, está muy bien trabajada. Para lo que era una sitcom, estaba muy bien. Y aparte, la cantidad de invitados estelares que tuvieron, un montón de cosas, estaba re bien.
Sí, y actores, que no sé si aparece acá en este especial, pero de acá salió el de Ant-Man, ahora me sale el nombre. O sea, acá se terminó de hacer conocido a Paul Rudd, pero en esta serie no te digo que no se roba cámara, pero labura re bien haciendo el novio de Phoebe. Porque era como que... Sí, igual. Se nota que por guión trataban de atenuarlo lo más posible. Porque... Pero hacían... Y muchos actores, digamos, salieron de acá. Aparecían actores conocidos de aquella época. Creo que por ahí para gente que haya estado en aquella época. Porque en aquella época todo el mundo vio Friends. Fueron 10 años. Todo el mundo estuvo viendo. Eso hablamos el otro día con Imbo, con Guy y demás. O sea, yo la veía en Sony y hasta viví el pase que hicieron de Sony a Warner. O sea, claro. Una cosa que... Pero en Sony Television, ¿me entendés? El canal era el 32 acá, creo. O el 33, no me acuerdo. Pero fue hace 40.000 años. ¿Qué te iba a decir? Y esto dignificó un poco más que una película, digamos. Porque todo el mundo pedía una película que... No, para mí no hacía falta, pero bueno, qué sé yo, si dignifica, no sé, por ahí no le hacía falta que dignifique nada, pero digo, está bueno que hagan reuniones, los sí. Fans aprecian esas cosas, y cuando están hechas así más o menos bien, con cariño y demás, quedan afuera un montón de cosas. Si te gusta esto y te pusiste alguna vez a ver videos de detrás de escena y de historias, y sabés la historia de cada uno, cómo siguió su vida y demás... Queda fuera un millón de cosas. Sí. Esto es muy para recordar lo que fue Friends y cómo lo vivieron ellos, y que ellos cuenten algunas intimidades y ver que se vuelven a abrazar y a charlar entre ellos. Incluso, sin contar mucho, digamos, varios momentos se ponen a recrear escenas hoy y son ellos. Y verlos así de grandes recreando escenas y que se rían porque se van acordando, que se va, es lindo, está bueno. Sí. Es loco verlo a Joey tan viejo, boludo. Pero es el que mejor está. Sí, para mí. Sí, porque incluso, donde está gordito está todo estirado. Sí, no, el otro, Chandler, lo de los dientes, tiene los dientes como Luli Salazar. O sea, tiene una paleta blanca que si apagas la luz queda prendida. O sea, es horrible lo que es. Esos blancamientos que quedan poco naturales, de tan blanco, choca mucho. Pero igual, la peor es Mónica, o sea, Courtney Cox, que está como el Joker. Pero esto lo hemos hablado acá desde hace muchos años. Sí. Se rompen con operaciones. Igual. Al pedo encima. Es una pena. Era la más linda de todas. Sí. Pero bueno, en fin. Yo ya veré cuando haga un tiempo. Tendría, aunque sea, lo único que vi fueron un par de clips. Salieron muchos clips referidos a que Chandler estaba como muy hecho pelota. O sea, Matthew Perry. Sí, está, pero, está o sea, grande. Pasa que tiene también todo su pasado alcohólico, drogas, un montón de quilombos. Están todos grandes. No, pero pasa aparte... Lo ves a Rosa, Phoebe, que están muy parecidos a cuando estaban antes, digamos, son un poquito más grandes, con arrugas, pero están normales. Y después ves a las otras dos que están reoperadas de la cara y de otros lados. Y lo ves a Joey con la buzardita re pancho, todo canoso. Te va, le da un abrazo a Joey y decís, qué mal que están los otros tres. Pero totalmente. La verdad que no es para tanto. Pero bueno, ya lo veré. Tengo que verlo, aunque sea en pedazos, así de a pedazos verlo, porque... Pero si te pasan dos pedos. Y sí. Bueno, ¿qué nos queda? No nos queda nada más de lo que hicimos la semana. El resto son puras recommendations. Bueno, entonces, vamos a ellas. No perdamos más tiempo. ¿Alguna vez quisiste escuchar tu voz en tu podcast favorito? ¿Sentirte uno con el programa y que tu participación importa? Bueno, en TacTacDuken te damos la oportunidad, guachín. Simplemente utiliza la aplicación Messenger de Facebook en tu celular. Busca TacTacDuken y grábanos lo que quieras decirnos. Sí, así de fácil. Pero si sos como Saki y no tenés un celucheto para ese método, siempre puedes enviarnos el audio a través del navegador, dejándolo por el sistema de mensajes de la página de Facebook o enviándolo a tactacduken@gmail.com. Recordá, podés hacer lo que quieras. Compartir una opinión, alguna historia paranormal o tirar un tema para que debatamos en el podcast en ese momento. Vamos, no seas timidón y sumate a ser parte del programa aunque sea un ratito. Y volvemos con las recomendaciones con Shingo y con Saki. ¿Y qué tenés para recomendar?
Yo tengo para recomendar un jueguito que estuve jugando ayer en mi stream, aunque no voy a poner el feed de mi stream. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a poner? Porque me había olvidado poner qué recomendar y fue como que lo hice todos los pedos. No, lo que voy a recomendar es un juego gratuito llamado He-Man, así, de pecho, sin ninguna vuelta, y está hecho en Open Board. Este proyecto yo lo vi hace 6 años atrás, cuando tenía creo que 2, 3 niveles y un par de personajes. Y la versión final que salió ahora tiene un total de 28 niveles, con diferentes estilos, algunos estilo beat'em up, otro estilo puzzle, que tenés que resolver algún puzzle simple, otros que vas arriba de las gloriosas máquinas ochentosas de He-Man volando, disparando, y todo con un diseño obviamente referido a la serie clásica, ¿no? Y que tiene los sonidos de la serie clásica. Cuando, o sea, disparan las pistolas láser, se escucha el ruidito de la serie. Sí, es todo, todo como en la serie. O sea, tiene muchísimo amor, está muy bien hecho y tenés muchísimos personajes para usar. Podés jugar con He-Man, con She-Ra, con Man at Arms, con Skeletor. ¿Por qué podés jugar con Leono? ¿Qué tiene que ver Leono? Yo te veía, vos estabas jugando con Leono. Ah, Leono lo pusieron como extra, personaje extra, porque, bueno, la misma época. Muy gratuito. Pero está bueno y es muy divertido y tiene una jugabilidad bastante clásica. Como todo open board, tenés la posibilidad de poder hacer algunos poderes especiales. En el caso de este en particular, es haciendo media sus hacia adelante y el botón de piña y así. Y el control es súper simple. Es uno de los open board más simples que encontré de los que he jugado hasta ahora. O sea, la última vez que recomendé uno fue el de Double Dragon y en ese podías cambiar de estilo de pelea del personaje de diferentes juegos. Era una locura en ese sentido. Este lo mantiene simple y se apega mucho a la nostalgia, a los diseños, a los sonidos, cómo están dibujados cada personaje, cómo te mueves. Es que lo mejoraron una bocha, porque yo lo que te contaba en el chat, que vos no me leías porque vos estás metidísimo en el juego, era que yo lo probé cuando salió y recién tenían hasta el nivel 3. Y no tenía el menú ese que va navegando por toda Eternia, entre los mapitas y niveles. No tenía nada de eso. Y solamente jugabas con He-Man y eran 3 niveles bastante cortos y se repetían los mismos enemigos todo el tiempo. Y era re soso el juego, porque no había nada para hacer. Eran 3 niveles para caminar y pegar y nada más. Y después apareció esto así terminado de la nada. No sabía que lo habían terminado. Y ya está. No, a mí me pasó de decir, bueno, como estoy en un periodo de investigación y probando juegos de este estilo. Digo, estaba pensando en alguno que se me haya pasado por debajo del radar y cuando estaba buscando información me acordé, vi este y dije, a ver cómo están. Y bueno, después obviamente esto van a tener el link para descargarlo, o que si están con toda la ansiedad, buscan He-Man Open Board Game Jolt y el primer link los lleva a donde lo pueden descargar. Y lo encontré y encima el juego pesa 150 megas. Pesa nada. Nada. Para cómo se ve, cómo se juega. La posibilidad de jugarlo hasta con 4 amigos. Si te puedes juntar en tu casa después que te hiciste todo el protocolo de seguridad, ¿no? Hagamos las cosas bien, cuidémonos entre todos. Digo. Esto es un mensaje de Tac-Tac Duken para la comunidad. Claramente. Te juntás con 3 amigos más y te juro que va. Siempre que tengan unas ganas de una noche de beat'em ups, búsquese estos tipos de juegos, porque primero juega de a 4 y este por lo menos te lleva 2 horas terminarlo. Mínimo te lleva 2 horas. Es largo, para un beat'em up es un juego largo. Yo casi que lo termino, pero no llegué, porque ¿qué pasó? Me puse a jugar y me metí en un lado que no sabía que te reseteaba la partida y volé todos los puntos, no, los checkpoints. No. Pero en fin, está muy bueno, búsquenlo. Les voy a dejar el link en nuestro Discord, pero igualmente, si están con muchas ganas de jugarlo hoy o ya, buscan He-Man Open Board Game Jolt y van a encontrar la página en Game Jolt donde lo pueden descargar totalmente gratuito. Y en todo caso, hacerle preguntas al creador por si no les anda por H o por B. Yo no puedo configurar el Justin. Sí. Sí, estaremos conociendo esa clase de mensajes. ¿Anda en Android? No, es la clásica.
Y bueno, y nada más porque esta semana no hice videito todavía, lo van a tener más centrado en los próximos días, así que es todo lo que tengo para recomendar el día de hoy. Yo que vos hubiera recomendado el He-Man Forever and Ever, que tiene tres personajes más para elegir y dos niveles agregados. Oh. Me pareció que fallaste en cómo realizaste el video. Mirá vos, no recomendó videito, esto es increíble. Y si no hay videito, ¿qué crees que recomiende? Pero el último no lo recomendaste. Lo recomendé, lo recomendé después ayer del martes. ¿No? ¿Cómo ayer? Lo recomendé en el programa anterior. Lo saqué el martes temprano, lo recomendé en el mismo programa. Ah, mira, todavía no metiste video, ya pasó una semana. ¿Sí? Estoy manejando mis estadísticas de maneras locas a ver qué pasa. Usted sabe. ¿Viste que sacar dos tan rápido iba a ser perjudicial para tu salud? Yo lo que tengo para recomendar en el día de la fecha se llama Wrath of Man. Wrath, W-R-A-T-H. Hombre de ira. Ya lo veo, es el pelado Statham, o sea, tiene la cara media tapada. Es el pelado Statham que protagoniza una película de Guy Ritchie. Esto, yo esperaba otra cosa totalmente distinta. A pesar de que en la tapa de esta película se lo ve a Jason Statham agarrándose las manos y orando con un saco y corbata, yo dije... ¿Está Jason Statham protagonizando una película de Guy Ritchie? ¿O va a ser de la mafia? ¿O va a ser una película que tenga acción, pero que vaya por una trama súper intrincada, así de cosas muy... de 40 personajes contra 40 personajes, mientras hay 7 personajes que están metidos en los dos bandos, pero van armando puterío por detrás para... toda una cosa mucho más. Y nada que ver. La verdad que nada que ver. Me encontré con una película... que tiene algunas firmas de Guy Ritchie, de cómo dirige, cómo cuenta algunas cosas, pero al mismo tiempo parece una película que hizo Guy Ritchie para decir, voy a hacer una película con el pelado Statham, y voy a meter un montón de acción, y voy a hacer lo que se me cante para divertirme. Porque tiene esa pinta, a pesar de que tiene algunas cosas súper cinemáticas, muy de director Guy Ritchie. Tiene unas panorámicas, unas cámaras que se alejan, por ejemplo, de una persona y suben hasta el cielo, ese tipo de cosas así grandilocuentes, están muy lindas. Pero sigue siendo una película de acción de Statham. La historia de esta película, sin contar mucho para que la vean, por si tienen ganas, es sobre un tipo que es Jason Statham, haciendo un examen para entrar a trabajar de los que van adentro del camión cuidando la papota. O sea, los que van adentro de los camiones blindados y tienen que hacer ciertos recorridos y respetar ciertos protocolos. Te muestran cómo... La película empieza con un robo a un camión donde no está Statham, pero ves cómo le roban un camión blindado en el medio de la calle, así un grupo comando, y empieza con un plano secuencia sería, pero en realidad es una cámara fija que dura un montón de tiempo y ves todo por la misma cámara, y está re lindo. Y está muy bien, no quiero contar más porque tiene muchos giritos y estaré bueno que lo vivan, no que se los cuente yo. Pero es una linda película de acción y no tengo nada para reprocharle. Está muy bien, así que la encuentran como Wrath of Man. Igual voy a dejar después todos los links pertinentes en Discord. Yes. Lo otro que tengo para recomendar es el último video del canal de Saki Chanes, en el cual ese joven, muy melenudo, con frondoso cabello, envidiable por gente de Neuquén, hizo una review del Return of the Joker, un juego de Batman de 8 bits que salió luego del Batman de Sunsoft, pero este sería el Batman de Sunsoft 2, básicamente. Es el Batman menos Batman que vas a jugar en tu vida, pero es divertidísimo. Y hablo un poco de eso, hablo en detalle de todo, como siempre que hago una review, ¿no? Desmenuzo todo parte por parte y voy contando qué opino y qué cosas son reales y cuáles no. Así que si lo quieren ver, lo encuentran en el canal de Saki Chanes en YouTube. Bueno, y eso es todo por el programa de hoy. Muy lindo el videito, vayan a verlo, señores. Vayan, like, subscribe, confide. Y nos estamos escuchando en el próximo podcast, gente. Este fue el episodio 327 de Tac Tac Duque. ¿Vos decís que en estos días sale otro streaming de esos que quedan acá en Twitch? Y esperemos, lo estaremos anunciando propiamente en el momento pertinente. Ah, mira. ¿Puedo decir? Bueno. Así que, bueno, gente, nos escuchamos en el próximo podcast. Y que tengan una buena semana. Adiós.